Mucha atención porque estamos de regreso y ahora vamos a establecer comunicación con nuestro compañero Samuel Orozco. Él se encuentra en nuestra unidad móvil y da cobertura a un pavoroso incendio estructural que se ha registrado en una vivienda de la colonia El Milagro. Así que Samuel... Así es, Pablo, muy buenas noches. Nosotros nos encontramos en la entrada principal a la colonia El Milagro. Esto comunica al Boulevard Principal de La Esperanza, en este sector de la zona 6 de Misco. Aquí se registró un incendio que ya ha durado más de 2 horas y pues el Cuerpo de Bomberos Municipales y voluntarios han laborado bastante arduo para poder sofocar. Metros que estamos hablando, que han iniciado en un barranco que tiene aproximadamente 100 metros de profundidad. Ha sido una labor bastante ardua. Se han mandado 6 motobombas de los cuerpos de socorro y varios elementos que incluso algunos que no estaban de turno, pero que vienen por el sector, se han hecho presentes, ya que esto amenazaba con arrasar con 2 viviendas que se encuentran del lado izquierdo y del lado derecho. La única situación es que el viento se ha comportado bastante. Esto significa entonces que ha dificultado un poco la situación para los bomberos. El ingreso también fue difícil. Vean ustedes cómo está a esta hora de la noche. Los socorristas todavía continúan trabajando. Se han sofocado las llamas de la parte de arriba. Sin embargo, ya es momento que empiezan a descender con unos lazos bien amarrados y con debido equipo para poder elaborar entonces por la parte de abajo, que todavía se observan algunas llamas. Este es el barranco que colinda con la colonia Primero de Julio. Otra vez afectado luego de que este es un acceso principal a la colonia El Milagro y pues se ha paralizado totalmente. La PMT está haciendo su trabajo, sin embargo, aquí no hay otro acceso. Están utilizando la salida con carril reversible para poder ingresar. Tómelo en cuenta usted si tiene algún familiar y no ha llegado a casa, posiblemente sea por esto, y avíseles porque han llegado las filas hasta el puente, el Caminero y la Brigada, y también del lado de la Primero Julio, que ha colapsado en este sector. Con mi compañero Gabriel Hernández, regreso. A esta hora de la noche, usted ya lo escuchó en casa, y para mí, para los amigos que se van a conducir por este sector de Misco, por favor indíqueles que la situación es complicada a esta hora de la noche debido a este pavoroso incendio que se registra justamente en el ingreso a la colonia El Milagro. Le estaremos dando seguimiento a esta información. Por lo pronto vamos con Corina Ardón hasta otra parte del set y más noticias.